Que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8, salvos por gracia TV, somos una familia. La oración es la llave que cambia todas las cosas. Para peticiones o si deseas realizar alguna aportación a nuestra emisora, contáctanos al 787-445-3432. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como Salvos por Gracia TV. Y recuerda descargar nuestra aplicación en Apple Store para iPhone y Play Store para Android. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Salvos por Gracia TV no se solidariza a las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación. El Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Estamos ahí, gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos agradecidas del Señor por esta oportunidad que nos concede estar aquí, aleluya, un jueves más, gloria al Señor. Pido excusas por el jueves pasado, ya que pues nos tomó por imprevisto, mejor dicho, no supe manejar bien el tiempo y salíamos de viaje a ministrar, así que pido disculpas, pero estamos aquí este jueves, gloria al Señor, dándole la gloria y la honra al Señor por esta oportunidad que nos concede estar aquí, mamá centinela y esposa, gloria al Señor. Así que todas esas mamás centinela y esposa, vayan reportándose por ahí, gloria al Señor, que hoy tenemos un programa muy especial y la invitada de hace unos jueves atrás que quería traerle, gloria al Señor, está en el estudio, gloria al Señor. Así que comparte esta bendición para que sean edificados como yo lo he sido también a través de la vida de esta mujer de Dios. Aleluya, quédate en sintonía y comparte esta bendición. Aleluya. Y ahí ya se está identificando Maribel Molina. Dios te bendiga. Ludian, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Eso es, la gloria del Señor, Ludi. Gloria a Jesús. Jackie Vázquez, gloria al Señor, está por ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Eso es, comparta. Que no hice, ¿verdad? No escribí que iba a estar esta tarde, pero qué bueno es Dios que podemos estar aquí. Y hoy yo estoy feliz y contenta doble, porque tengo la invitada aquí en los estudios, y dos, porque es el cumpleaños de Peter, gloria al Señor. Hoy a Dios le ha placido regalarle un año de vida a mi hijo menor, y le damos la gloria y la honra del Señor, porque no eran nuestros planes, pero sí eran los planes de nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Vamos a ver quién está por acá. Vamos a ver. Ajá, Max y Cela, Dios les bendiga. Ahí están los niños, gloria al Señor. Melanie Calderón, que está ahí en los controles. Iraíz Espinosa, Dios te bendiga. Gladys Remundi, Gladys, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Abigail Mato, Dios te bendiga. Hilary Negrón, Dios te bendiga. Amén. Elsie Hernández, Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Siami de Jesús, bendiciones, saludos, Dios les bendiga. HR Phil, Dios te bendiga, HR, gloria a Jesús. Eso es, Marlene Díaz, Dios te bendiga. Eso es. Y a los que se conectan también y los que siguen conectándose por ahí,
Volvemos acá a Facebook. Gloria a Jesús. Eso es, Jackie. Amén, amén, amén. Qué bendición, Ludy. Gloria al Señor por eso. De eso se trata. Yane Córdoba, Dios te bendiga. De eso se trata. Andiria Ortega, Dios te bendiga, Andiria. Qué bueno. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. Saludos allá a la familia. Se les ama y se las aprecia en gran manera. Gloria al Señor. Y de esto se trata, mi hermano, que tal vez, a lo mejor hay muchas que se están encontrando saliendo de los trabajos, o algunas están en los quehaceres, de la casa, o no importa dónde usted se encuentre, pero saque este espacio para escuchar lo que el Señor ha depositado, ¿verdad?, en nuestros labios y en nuestro corazón. Es de mucha edificación, porque como siempre hago énfasis, todo lo que traemos aquí, primero ha tocado las fibras de mi corazón, ha ministrado mi vida, y por eso, ¿verdad?, yo quiero ser... buena ministradora de lo que Dios me entrega para que los demás también sean parte de esta hermosa bendición. Yanica Liz, Dios te bendiga. Gloria al Señor. María Maldonado, amén. Saludos, Dios te bendiga más. Eso es, a todos los que se van conectando por ahí. Volvemos al de YouTube. Joan Morel, Joan, Dios te bendiga mucho. Qué bueno saber de ustedes. Saludos a sus pastores también. Gloria a Dios. Eso es, mucha gente linda por ahí en sintonía, qué bueno, gloria a Jesús. Amén, María Maldonado, Dios te bendiga. Zoila Delgado, Dios te bendiga. Amén. Eso, estoy dándole un poquito de rey a los que se siguen conectando porque quiero que sean, se emocionen, aleluya, cuando vean las invitadas de esta preciosa tarde del Señor. Gloria a Dios, por fin la tengo aquí en los estudios. Y cuando usted la vea, se va a reír, se va a asombrar. Gloria a Jesús. Así que, Nanishka, Dios te bendiga. Joanis, Yanil, Dios te bendiga mucho. Nanishka, pues espero que sea de gran edificación para tu vida. Gloria a Dios, eso es. Saludos, Joanis, Dios te bendiga mucho también. Eso es. Y yo dije, hoy estábamos, usted sabe que nosotras las mamás decimos, no, le celebramos el día del cumpleaños. Y usted sabe que llega el día del cumpleaños y bendito, pero es que hoy cumpleaños. Pues ya usted sabe, estaba ya buscando globitos o un bizcochito para cantarle su cumpleaños feliz en esta tarde. Pero sacamos de este tiempo, aleluya, este hermoso espacio dedicado para ustedes, para todas esas mamás, sentinelas y esposas que están en sintonía. Eso es. Bueno, se está acabando la espera. Siga compartiendo esta bendición para así llamar a que pase a cabina nuestra invitada. Nicet Flecha, Dios te bendiga. Lilia Coret, pide oración, por favor. Amén. Claro que sí, vamos a estar orando al pico del programa por todas las peticiones que han sido escritas aquí. Eso es. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Eso es. Pues están ready, están ready. Mildred Estudillo, hola hermana Julián, saludo desde México. Gloria al Señor, Dios les bendiga a toda esa gente de México lindo. Gloria al Señor, tenemos mucha gente especial que amamos en gran manera, que le hemos tenido en gran estima desde allá de México. Qué bonito es saber que aunque somos de diferentes tal vez nacionalidades, países, hasta pueblos aquí en el interior de nuestra isla bella Puerto Rico, todas las que le servimos al Señor somos unas en Cristo. ¿Cuántos lo saben que es así? Y podemos estar en China, podemos estar en diferentes países, pero a la hora de buscar al Señor, el rostro del Señor, y buscar y aceptarlo como nuestro único y exclusivo Salvador, nos volvemos hijos y por tal nos volvemos hermanos en Cristo. Y qué bueno, ¿verdad? Saber que al cruzar el charco, gloria a Dios, hay gente ahí conectada. Eso es. Amanda Pacheco, Dios te bendiga. Irán Pantoja, buenas tardes, Dios te bendiga. Doralis Rivera, Dios te bendiga mucho. Eso es. Bueno, pues están ready. Están ready verdaderamente para entrar a lo que es a nuestra invitada en esta tarde. Gloria al Señor. Yo estoy muy ansiosa, gloria a Dios. Y contenta, agradecida del Señor. Así que yo dije, mira, tú te vas a quedar ahí y cuando yo te llame, tú vas a entrar porque yo quiero que tú seas de sorpresa para las personas. Gloria a Jesús. Amén, Dorali. Dios te bendiga mucho. Felicidades. Amén. Bien recibida. Gloria al Señor. Igual para allá también al pastor.
¿Sabía usted que el pastor Jeremías Morales cumple años también hoy, igual que mi hijo Peter? Así que le enviamos un fuerte abrazo y saludos de parte de acá, de la familia SPG y de nuestra persona. Gloria al Señor. Amanda Pacheco, amén. Dios te bendiga. Eso es. Bueno, pues se acabó la espera. Se acabó la espera. Aquí tenemos a nada más y nada menos, aleluya, que entre con mucho cuidadito por ahí, se acomode. A la invitada de esta tarde yo le pido que haga presencia por estos escenarios, gloria al Señor, por estas plataformas. Adelante, gloria al Señor, eso es. Recibamos con un fuerte aplauso. Gloria a Dios, aleluya. Siéntate aquí, gloria al Señor, mucho cuidadito. A mi amada madre y pastora, Julia Mena. ¿Cómo podemos comenzar nuestras entrevistas? Ponte esto, por ahí. Aleluya. Si no, primero, aleluya, entrevistamos al ángel de la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántas están contentas como yo? Gloria al Señor. Keisha Salgado, Dios te bendiga. Eso es, gloria al Señor. Estamos agradecidos del Señor. Pues para los que no lo saben, ahora lo saben, esta personita que está aquí al frente, esta mujer de guerra, aleluya, es mi amada madre y mi pastora, gloria al Señor, la pastora Julia Mena, aleluya. Y mire, de tan lejos y tan cerca y tantos jueves ahí con un obstáculo para que pudiera estar aquí con nosotros compartiendo, pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque nuestros planes no son los planes de Él y todo es en su tiempo. Aquí está mi amada madre. Y yo pudiera entrevistar a miles de personas, a miles de mujeres de guerra, pero cuando se trata de mami, no porque esté aquí en presencia, es algo especial, porque no es lo mismo que te cuenten a que tú hayas vivido parte de muchos de sus procesos ahí, acerca, ahí cerquita de ella. Así que estoy agradecida del Señor por eso. Alan Calderón, mira, ahí hay un centinela, ahí hay un vigía. Gloria al Señor, Alan, Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor, aleluya. Así que mami, saluda ahí. Así que sí, mira, más que contenta, gracias al Señor, porque verdaderamente, pues como dice Julián, muchas veces me había invitado, pero se nos hizo un poco, pues, difícil, pero hoy es el día que amén. Hoy es el día que Dios, ¿verdad?, estableció, así que un saludo a toda esa gente maravillosa que está, ¿verdad?, a través del chat, de Roku, de Instagram, Facebook, así que un saludo y créeme que le amo de una manera en especial. Eso que, es. Mira, por ahí está Max saludándote, está Dorali, la esposa de la pastora, esposa del pastor Jeremías Morales. Santo. Está Sheila Ortiz, Dios te bendiga. Michelle Hernández dice, la amo, Dios las bendiga. Eso es, yo espero que todas esas centinelas de nuestra amada iglesia en particular estén conectadas ahí, gloria al Señor. Vamos, vamos. Porque tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Y como ustedes saben, este programa es basado en la palabra del Señor y nuestro roca, nuestro fundamento es el Señor. Y como siempre hago énfasis, me gustaría comenzar rapidito por un texto de la Biblia. Y para aquel que tenga la Biblia cerca, o puede buscarlo, ¿verdad?, como se le haga más fácil, vamos a estar buscando en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso del 25 en adelante. Gloria al Señor. Y dice de la siguiente manera, Proverbios, capítulo 31, verso 25, dice: fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Santo. Y mientras Dios me daba la oportunidad de armar lo que era este programa tan especial para mí, este texto retumbaba en mi mente y en mi corazón. Porque, mami, en esta ocasión, yo no quiero que tú me veas a mí como una hija aquí, ni nada por el estilo. Yo quiero que tú abras tu corazón a todas esas damas que yo sé que están ahí en sintonía y las que futuramente van a estar reescuchando este programa grabado. Tú le abras tu corazón porque yo te veo como un ejemplo a seguir. Yo digo que esta mujer es a prueba de todo. Gloria al Señor, espiritualmente hablando. Y yo quiero que ella abra su corazón y le deje saber a todas esas damas
¿Qué ha sido su fundamento para poder, en medio de tantas pruebas y tantos obstáculos en la vida, ella poder permanecer de pie? Mami, cuéntame, ¿qué tú puedes hablarme Santo. Sobre esa relación con Dios que yo he visto mientras voy creciendo, mientras fui creciendo, porque hermano, ya yo no crezco mucho más. Gloria al Señor, mientras fui creciendo vi a esa madre ejemplar que se refugiaba en tantas cosas, pero más allá de las cosas materiales, ¿cuál fue tu fundamento principal para poder sostenerte en la vida y en este caminar de la fe? El compromiso con Dios. Wow, gloria al Señor. Repítelo, ¿el qué? El compromiso con Dios. O sea, que tú me estás queriendo decir que hay mucha gente que tal vez están involucradas, pero no están comprometidas. Exactamente. Wow, gloria al Señor. Mami, cuéntales ahí a todas esas damas y caballeros también que están ahí presentes, ¿a qué edad Dios te permitió aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador? A los 21 años. ¡Wow! A los 21 años, hermano, eso ha llovido. Vamos. Gloria a Jesús, estamos en confianza. Mira que tengo doble fuerte en casa. Gloria al Señor, 21 años, o sea que no es excusa. Se puede servirle al Señor desde muy temprana edad. Mami, cuéntame un poquito. Yo quiero que la gente, porque todo el mundo conoce a esa pastora que siempre se está riendo, esa pastora llena de fuego, esa pastora del jinete, esa pastora del jibarito, aleluya. Pero háblame un poco de tu trasfondo, porque hay veces, yo sé que hay muchas mujeres que me han escrito y muchos de los temas que he tocado ha sido de que tu pasado no determina tu futuro. Y yo creo que tú le hablas un poquito de tu familia. ¿Cómo era tu familia antes de tú servir al Señor? ¿Había alguien que le servía al Señor? ¿Cómo fue esa cercanía? Ah, no, desde que yo abrí los ojos en mi casa, lo que vi fue situaciones difíciles que no me ayudaron para nada a buscar a Dios. Inclusive, cuando comencé a tener conciencia, lo que veía eran peleas en mi casa. Wow. Sufría mucho. Demasiado, mucho. Veía a papá y mi mamá discutiendo demasiado y nunca vi ellos dos reírse, pero se amaban, no sé, a su manera. Así era. A su manera. Y yo sé que mucha gente que está ahí conectada, la gente de antes era así. Sí, sí. Por lo que yo he podido escuchar de muchas historias de mujeres y caballeros que a largo plazo han tenido la gran oportunidad de conocer al Señor, hablan de su pasado y de cómo era su familia, y eran familias disfuncionales. Eran familias que ellos se amaban a su manera, pero crecieron viendo cosas que se supone que un niño no viera. No, eso afecta a la familia completa. Cuando hay una familia disfuncional, verdaderamente no hay un vínculo perfecto que es Cristo, y pues el enemigo toma ventaja de todo lugar, y lo que uno vemos, lo que ve ahí, lo que es un ambiente negativo que no es favorable para nadie. Por eso que yo vivo tan agradecida de Dios. Gloria, ¿verdad?, a Jesús. Porque yo vine a sonreír y a conocer el amor y verdaderamente a sentirme con deseos de luchar y seguir hacia adelante cuando Cristo entró en casa. Porque mientras Cristo no había entrado, Julián, en casa lo que había era un infierno. Wow. Lo que siempre había accidentes, situaciones difíciles. Fíjate, a pesar de que era una familia que nos amaba, no todos, había colonia. Ajá. Pero no había un control de un respeto. Porque no estaba Jesús. Si Cristo no está, no, la nave está descontrolada. Amén. Y entonces cuando comenzaron a haber situaciones, yo recuerdo que el primero que comenzó a buscar a Dios en mi casa fue mi hermano Virgilio Mena. Wow. Mejor conocido como On, gloria al Señor. Exacto, y yo no era fácil. Ay, santo, usted ve así de fuego. Yo no era fácil. Esto está bueno. Por eso dice la Biblia que mucho le perdona, mucho le exige. Gloria a Jesús. Y por eso es que yo vivo agradecida de un Dios vivo. Porque cuando iba desenfrenada hacia el abismo, Dios con su amor entró a mi casa. Gloria a Jesús. Lo que había era tragedia, problemas, situaciones, disgusto, pelea. Wow, pero hubo uno, por eso es que la Biblia dice, y yo creo en ese texto que fue de la boca de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Alguien tiene que empezar, alguien tiene que romper el hielo en la casa, porque cuando mi hermano comenzó a buscar a Dios, que yo me acuerdo que lo veía ando como loco, mi mamá no era fácil, mi mamá era tranquila, mi mamá era calladita, humilde, pero no sé qué había, que no había, no siempre había problemas matrimoniales, siempre estaban como discutiendo, pero fíjate, siempre juntos, 50 años. Wow. Imagínate si no sé qué. Y si mal no recuerdo, ella falleció. Y a los 2 años murió no pudo abuelo. No pudo vivir sin ella. Así es. Lo que es la vida. Así era mucha de la familia de antes. Y no se crea, todavía en la actualidad hay gente así. Es triste. Pero ¿cuál es el trasfondo de toda esta historia? Es que si uno en la casa se levanta y decida marchar por su casa, Dios puede cambiar la historia de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Porque esta bendición, así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones que perseguirán los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí. Eso está poderoso. O sea, que yo quiero llevarte a saber que no importa de dónde tú hayas venido, cuál haya sido tu trasfondo sentimental, de familia, mientras tú te dispongas a buscar al Señor, Dios puede romper tus cadenas. Eso es, frena todo. Y si tú viviste lo que tú viviste, porque tú me dices que era una familia que se amaba a su manera, pero tú no podías experimentar el amor, no había ese amor manifestado de ese abrazo de madre a padre, o ese amor entre cónyuge, ese amor entre padre a hijos, era muy poco expresivo. Julián, tú tomaste un punto bien interesante ahí. Ajá. Y es que nosotros los que vivimos, ¿verdad?, añitos atrás, ajá, pues no había como esa libertad de venir a abrazar a mamá, papá, darle un beso y hablar juntos y todo, no era como un respeto, uh-huh, que el papá pues allá serio, su mamá, ¿verdad?, era más apegada, pero que no había lo que Dios nos ha enseñado ahora, uh-huh, que tenemos, ¿verdad?, que echarnos la bendición, nos abrazamos, oramos unos por los otros, siempre, uh-huh, estamos en colonia, sacamos siempre un tiempo para compartir con la familia, pero antes yo para darle un beso a mi mamá, yo no tenía, yo con el anhelo y el deseo de amarla, por cuidado, Dios mío, Señor, Dios sabe que yo amé a mi mamá con toda mi fuerza y con todo mi corazón, y anhelaba abrazarla y besarla, y era tanto respeto que no, con el deseo de abrazarla y besarla, y no podía. Wow. ¿Cómo era? No podía. Mezclaban el respeto, ¿verdad?, con el temor, sembrar esa lejanía que tal vez posiblemente no nos lo enseñó. Que si tú no hubieras aceptado a Cristo, sabrá Dios, hoy nosotras fuéramos otra. Eso es así. Pero como ella aceptó al Señor como su único y exclusivo Salvador, cuando venimos a Cristo, no le permitimos a Satanás que siga con esa línea. Se cancela. Amén. Esa toda maldición. Tradición. Amén. En nombre de Jesús. Aleluya. Qué bonito es Dios. Poderoso. Aleluya. Dios. Y cuéntame, ¿dónde fue que tú conociste al Señor? Bueno, yo conocí al Señor en el Bronx, New York, allá en la 797 Cortona Avenue. Wow. La 174, el 797 del building. Aleluya. Allí yo conocí al Señor por primera vez cuando, ¿verdad?, me casé. Fuimos a la casa, a un building donde vivía mi prima Rafaela. Que fue la que, no, primero Vigilio se ganó para el Señor. Ajá. Y allá pues me mudé, me radiqué a Nueva York y allí pues comenzamos a ir y allí acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Tengo entendido que allá te bautizaron. Sí, me bauticé en la Juan 3:16, la sinagoga. Allí me bauticé. Gloria como Señor. 200 personas se bautizaron. Qué lindo, qué lindo es Dios. Para el 1981. Alábalo ahí, gloria al Señor, aleluya. Ajá, ¿y qué pudiste experimentar cuando comenzaste a buscar a Dios? Porque yo me imagino que con ese trasfondo que tú tienes, tú tuviste que tener algunos miedos al acercarte al Señor en el ámbito humano, porque era algo nuevo para ti, porque esto no tuviste la oportunidad que yo tuve. Yo crecí viendo una familia cristiana. Eso es. Pero así. Tú no. ¿Cómo fue esas primeras cercanías con el Señor, esas primeras experiencias con Dios? Yo quiero enfatizar en una que tú me has hablado mucho y me es de mucha edificación, que fue cuando tú estabas recién convertida, uh-huh, que tú te encontrabas, que ibas para un supermercado, oh, sí, bajo un frío. Sí. Cuéntale ahí. Bueno, yo llegué como lo que soy, una jibarita a Nueva York, aleluya. Amén. Buscar a Dios, ¿verdad?
empezando a conocer quién era Dios, porque hasta hace poco me hablaba Dios y me decía: Yuli, todavía tú no me has conocido bien, porque a Dios no lo conocemos a cabalidad, conocemos parte de Él. Y me decía Dios: y mientras más me conoce, me vas amándome más. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Pues cuando yo perseveraba allá en la 161, en Bronx, New York, yo recuerdo que empecé ahí con mi prima nos invitó, la guagua nos venía a buscar, porque allá pues nos vienen a buscar agua. Y empecé a tener, ¿verdad?, a conocer al Señor. Y yo recuerdo que mi prima es una mujer que me enseñó a trabajar personalmente, trabajar por las calles. El verdadero evangelio genuino. Bajo cero muchas veces. Ella me invitaba: vamos para Marmion, vamos para allá, para el parque de Crotona, vamos para Tremont. Siempre me invitaba y eso estaba en mi corazón siempre. Pero un día llegó que estaba otra hermana y tenía esa necesidad de comerme una vianda. Como y después Nueva York con ese frío. Y salí para Tremont, donde allí siempre hay unos chinos que venden viandas. Ajá. Y yo recuerdo que yo iba a prisa con esa muchacha, porque, ¿verdad?, uno no conocía mucho en Estados Unidos, estaba recién llegada. Recuerdo yo que cuando iba a entrar a los chinos a comprar, iba uno de ambulante con un carrito recogiendo latas. Y yo escuché esto, que está poderoso. Yo lo miré, pero cedí de largo para ir a los chinos, porque ya estaba como tarde. Yo no pensaba, yo creía que cejaban tarde, pero eso no lo cejaban. Pero cuando yo miro el deambulante, oigo aquella voz que me dice: háblale de Cristo. Mi alma te alaba. Wow, gloria mi a alma Jesús. Te alaba. Empezando el evangelio. Háblale de Cristo. Pero yo dije: no, yo voy a comprar a mi hija, habito que las compre, vengo y le hablo. Wow. Recuerdo yo que cuando no hice más que entrar, que yo voy a buscar las cosas para pagar, miro hacia afuera y veo por un grupo aglomerado, un grupo grande. Ajá. Y entre ese grupo estaban los paramédicos, habían camillas. Entonces, ¿sabes que nosotros los puertorriqueños somos de esas aves? Ya averiguado. Y yo dejé lo que tenía. Eso fue Dios, ¿sabes? Aleluya. Fue propósito. A Dios sea la gloria. Le estoy hablando, es real. Gloria a Jesús. Cierto. Amén. Yo no levanto emociones ni vendo sueños. Yo hablo vivencia, lo que Dios me ha hecho en mi vida. Cuando yo voy, yo senté todo lo que tenía y me fui a ver. ¿Cuál sorpresa que cuando yo entro, donde estaban todos allí en una rueda, a quien yo veo en una camilla con los paramédicos buscando en los bolsillos para saber quién era la persona que se había muerto? La misma persona que Dios me dijo: háblale de Cristo. Wow, yo a pesar de que estaba empezando en el evangelio, sentí un dolor en mi corazón ver todo el mundo allí aglomerado y él allí en la camilla y todo el mundo presenciándolo, a los paramédicos trabajando con él, buscándole, ¿verdad?, para su identidad, para tratar de quizás llamar a un familiar. Y cuando yo vi eso, el corazón me pegó a palpitar como nunca. Me sentí como con culpable y yo lo que hice fue, sin saber mucho el conocimiento a Dios, yo me aguanté de la muchacha. Nadie entendía lo que yo estaba pasando. Tanto. Mi alma alaba la gloria de Dios y yo bajé mi cabeza mientras todo el mundo presenciaba y yo decía: Señor Dios mío, perdóname, Dios del cielo, que me dijiste que le predicara y yo seguí, ignoré ese llamado. Si esta vida no revive, Dios mío, ¿qué será de mí para toda mi vida recordando esto que pasó? Bendito Dios. Y en mi poquito conocimiento comencé a clamar y dije: ángel de la muerte, yo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow, cuál sorpresa para mí, Julián, que aquel que estaba tendido muerto con las correas revivió, se sacudió. Poderoso. Se levantó y nadie entendía lo que estaba pasando. Todo el mundo pegó a reírse.
como quien dice, cogió a los médicos de bobo, pero nadie sabía lo que estaba pasando en mi corazón en el mundo espiritual, amén. Wow, yo decía, Señor, gracias, Padre, gracias porque he visto tu gloria, lo levantaste, Dios mío, y poderoso, comenzaron Dios. A quitarle las correas, a levantarse, y él se levantó de ambulante, y yo me llegué a donde él, y yo le dije, Dios mío, gracias, Padre, porque si este hombre se hubiese muerto y yo no le hubiese hablado, ¿qué hubiese sabido, qué hubiese pasado de mí? Wow. Esa es una de las tantas historias que yo podríamos estar aquí hasta la semana que viene con tantas historias que yo he tenido la oportunidad de conocer de mi mamá, de mi pastora. Para los que recién se han conectado, hoy estamos en un programa muy especial entrevistando lo que es mi mamá, aleluya, y mi pastora Julia Mena, gloria al Señor, porque quería entrevistar a centinelas, mujeres que han sido marcadas por sucesos en sus vidas y aún así han podido superar tantas cosas y mantenerse de pie. Y yo dije, wow, yo no puedo comenzar entrevistando a cualquier persona si no entrevisto primero a mami. Porque yo doy fe de lo que Dios ha hecho y cómo Dios la ha sostenido en medio de tantos procesos vividos. Así que quédate ahí en sintonía, gloria al Señor, y sigue compartiendo para que las demás vidas sean edificadas como lo estamos siendo nosotras. Bueno, pues ya escuchamos una de las experiencias recién convertida. O sea que cuando hay alguien que tiene, que porta algo de Dios, no importa si se convirtió ayer, de la presencia de Dios lo va a traer a tal manera que Dios va a comenzar a bregar con él a prisa. Gloria al Señor. Y qué bueno es saber que eso le dio, ¿verdad?, luz en medio de tantas cosas de lo que Dios, de lo que se aproximaba eventualmente, de lo que Dios tenía preparado para ti. A duras penas comenzando este caminar del Evangelio. Gloria al Señor. Así que vamos a dar un poquito ahora más para adelante. Gloria a Jesús. Aleluya. Para los que no saben, mi mamá es mi mamá, mi pastora, aleluya, pero mami hizo su profesión, ¿verdad?, secular, y ella es enfermera graduada, entre otras más, aleluya, pero ella como enfermera graduada, es que Dios es tan hermoso, que Dios se glorifica hasta en las partes más pequeñas de nuestras vidas. Exacto. Gloria al Señor. Y yo quiero que mami también le comente cómo se dirigió su vida, porque yo tengo entendido que tú vienes de Estados Unidos, estás con tu hijo, y aún así te sacrificaste, estudiaste. Eso es así. ¿Compraste tu casita? Eso es así. ¿Sola? Sí. Aleluya, que fue donde nosotros nos criamos. Mi hermano, éramos tres, mi hermano, yo y mi hermana. Aleluya, en una casita de un cuarto. Un cuarto, durmiendo a los tres años. De un cuarto. De un cuarto, que a veces usted ve lo que Dios ha hecho en la actualidad, pero nadie sabe lo que hay trasfondo de cada ministerio, de cada ministro, de cómo comenzó. Todo el mundo quiere la gloria, que se ve la victoria, pero nadie sabe lo que tuvo que llorar en silencio. Aleluya. Y mami, cuéntame, ¿cómo fue? De enfermería. Pues, yo recuerdo que yo vivía en Estados Unidos y yo veía que, ay, Dios mío, ¿verdad? Ya es bien trabajoso para uno mantener una casa, tener el apartamento, pagarlo, es fuerte. Y yo decía, Señor, aunque sea una casa de paja en Puerto Rico, pero sea mía, dámela. Amén. Dámela. Y oye, qué lindo es el Señor que Dios permitió que yo llegara a Puerto Rico y yo tuviera esa casita. Gloria a Jesús. Y viniera a Puerto Rico. Y yo recuerdo que cuando yo estaba 10 años, Julián, esto es algo poderoso. 10 años antes de yo venir y estudiar aquí en Puerto Rico, ya Dios me había mostrado. Me había mostrado vestida de enfermera. Mi alma te alaba, papá. Me había mostrado en el lugar que iba a trabajar. Y más anda, la avanzó. Dios muestra y le revela a sus hijos. Wow, cómo Dios me... Él me pasó una película. Que cuando yo por primera vez, yo no llegué ni a graduarme porque ya me habían llamado a trabajar. La graduación pasó y yo no me llegué a graduar. Yo pasé, pero ya yo estaba trabajando. ¡Aleluya! Recuerdo que cuando yo estaba vestida con mi gofia como de enfermera de graduada, yo iba para el hospital Centro Salud Familiar de Vega Alta. El antiguo. El antiguo, que ya no está. Ajá. Ese hospital, así mismo cuando voy me da un flash, mi Dios. Lo que me había prometido, me había visto en Estados Unidos. Aquí ya yo lo logré en 10 años, pero esos 10 años, para yo lograr ese bachillerato en enfermería,
se me hizo bien difícil, Juli. Uh-huh. Yo tenía que coger carro público. Adiós, uh-huh. Perdón, pon. Amén. Yo no tenía auto. Muchas veces cuando estaba, yo lo logré. A Dios sea la gloria, fue Dios, no fui yo. 3 años y medio yo lo hice el bachillerato con laboratorio de enfermería, que uh-huh. eso es para 6 años. Aleluya. Y recuerdo yo que cuando yo veía a veces los refrescos, los veía como balde y no tenía dinero. Uh-huh. Pero sacrificio. Luché. Nunca dejé y abandoné un culto por la escuela. Qué lindo. Escúchalo. Nunca. Escúchalo. Y muchas veces tenía que estudiar, porque no es fácil estudiar enfermería para coger los exámenes uh-huh. y más los finales. Y yo tenía a veces culto, y yo iba al culto, y lo poquito que tenía que estudiar, lo estudiaba. Y cuando iba, tomaba ese examen, Dios me daba el privilegio de tener. Gloria a Jesús. Se fueron los jóvenes del chat. Alabado sea el nombre del Señor. Se dañó. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Dios es real, mi hermano. Dios es capaz de hacer lo que jamás nos hemos imaginado en nuestra mente humana, con alguien que se dispone en decirle, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Permiso, yo. Y de la familia más humilde y sencilla. Amén. Yo vengo de ahí. Gloria al Señor. De abajo, que no tenían probabilidad ni para tener una profesión. No tenían, no, Juli. De la nada, nada. Así que Dios me ha bendecido demasiado. Se Gloria le ha ido la Señor. Mano bendiciéndome, y a Él sea toda la gloria. Gloria al Señor. Dios honra a los que le honran. Aleluya. Y algo que me encanta es que ella era agradecida con lo que Dios le había entregado en aquel momento. Que hay gente que no son agradecidos con lo que Dios le entrega al momento, y viven como que una vida siempre triste, cabizbaja, deshonrosa. Ellos mismos se ponen como que obstáculos en la vida porque no son agradecidos con lo que tienen. Y mami habla como si hubiera tenido una mansión, y yo quisiera que usted viera la casita que era. Era bien pequeñita para el familión que éramos, porque éramos 3 hijos y ella era, y vivíamos y dormíamos todos allí juntos. Y ella era feliz con su casita. Ella era feliz con su casita. Pero qué bueno es Dios, aleluya, que cuando, mami, yo quiero que tú le digas aquí a la gente lo que pasó, porque Dios también te entrega, pero cuando Dios te dice, mira, yo quiero el tiempo completo, yo te prometí esto y esto otro, pero yo necesito tu sacrificio. Yo necesito que tú me entregues, porque todo el mundo, gloria a Dios, se goza por las bendiciones, pero cuando Dios dice, necesito entrega, sacrifícame. Aleluya. ¿Cómo fue eso del trabajo? Porque tú vas a ser enfermera. Todos sus compañeros que yo me encuentro, sean doctores, enfermeros, que Dios me permitió conocer a través de su persona, todos siempre hablaban muy bien de mami. Todos siempre decían, no, que ella era una enfermera, que le gustaba su oficio, que amaba con pasión lo que hacía. Aleluya. Pero cuéntame, cuando Dios se empeñó en que tú le dedicaras completo por completo a tu vida para Él. Sí, Dios comenzó a hablarme que me quería el tiempo completo. Pero yo pensaba, era como bien difícil dejar el trabajo, porque era la visualita de mis hijas. Uh-huh. Aleluya. Pero ¿quién pelea con Dios y gana? Uh-huh. En un momento dado, yo recuerdo, Julián, que cuando yo planchaba los uniformes para irme a trabajar, las lágrimas caían en la plancha, porque era una batalla. Uh-huh. Pero determiné y decidí a Cristo. Gloria a Jesús. Y después, cuando salí del hospital, yo lo miré, que ya me había dado de baja y todo, porque comenzó Dios a trabajar, uh-huh. ¿Verdad? Con situaciones que no las pensaba, no, uno, pero era que te tenía que ir. Cuando yo miro el hospital, yo me reí. Uh-huh. Y yo le dije, ¿escucha? Yo le dije a Dios, me voy. Nunca tuve la casa que quería, porque un cuarto para tanta familia. Y en una casita que cuando tú das reversa, el otro carro está encima de ti. Y tantos peligros que tuvieron mis hijas, que yo le tenía miedo a aquello allí, pero. Y yo decía, pero nunca la tuve, Señor, pero nada, te voy a seguir aunque no tenga nada. Gloria a Jesús. Y me reí. Aleluya, siento la presencia de Dios. Bendito Dios, me reí, me fui como diciendo, bueno, aunque no tenga nada, te voy a ser fiel, Dios. Poderoso eres Dios. Y recuerdo, Julián, que me fui, ya no había dinero que llegaba ni nada. Ajá. Recuerdo yo que comencé a pasar el proceso de las necesidades. Ajá. Porque somos probados en Amén. Todo. Cierto. Comencé yo a clamar a Dios y a clamar a Dios, y seguía en espera. Y recuerdo yo, Julián, que el buzón se volvió loco. Ay, ay, ay. No, no era el buzón, era quien estaba depositando las cosas en el buzón.
Aleluya. El que depositaba. Yes. Que comencé por primera vez a llegarme cheques hasta de $8,500 y un gran de $4,000. Dios mío, acuérdate de buzón. ¿Dónde está la tama que dice, Señor, acuérdate del mío? Poderoso nuestro Dios. Y yo decía, yo, bueno, empezó porque yo en un momento dado, Julián, estaba tan necesitada que yo no había pagado ni el teléfono, no había compra para todos nosotros. Y ese día yo recuerdo que me llegaron como los tres cheques de $5,000 y pico. Ajá. Y yo pensaba que eran $57 por cada uno. Y voy a una tiendita donde ellos cambiaban cheques, yo hago una comprita pequeña como de $40. Gloria a Jesús. Y cuando yo voy a pagar el cheque, me dice la señora, ay mía, yo no te puedo cambiar este cheque para esa comprita. Y yo dije, pues si lo que tengo son 50, y yo, mira, para que tú veas que yo no estaba pendiente del dinero, Julián. Pues si yo lo único que tengo son ese cheque de $57, me dice, mía, no, aquí dice $5,700. Dice, y en todos estos cheques dicen lo mismo. Poderoso eres, Dios. Y ahí comenzó Dios a abrir, ¿verdad?, las puertas de bendiciones. Amén. Y de ahí comencé a hacer una buena, ¿verdad?, mayordoma de lo que Dios da. Y comencé a guardar. Pero con permiso. Tú tocaste ahí un punto muy importante. Uh-huh. Porque hay veces que la gente piensa que porque Dios bendice, te da a ti la luz verde de despisparrar el dinero. Uh-huh. Ok, Dios te bendice, pero tú tienes que ser un buen mayordomo de lo que Dios te da, Dios, un buen administrador. De lo que Dios te entrega en las manos. O sea que hoy en día, lamentablemente, vemos una... Mayormente se ve esto en la juventud. Una juventud que prefiere lujos, que prefiere una apariencia. Aleluya. Y Dios le bendice económicamente, pero no saben decirle, no. Esta chancleta, estos tenis de tal precio van a detenerse porque yo quiero primero tener mi casa. No, esto se va a detener, esto cuesta caro, está la moda, yo lo puedo comprar, pero yo prefiero un mejor carro. Yo, mis hijos, yo los quiero vestir así carito, pero no, yo prefiero que mis hijos tal vez no usen las Jordan de... Ay, aquí estamos hablando de hasta de marca. Las últimas tenis del último modelo, pero que tengan un techo. Porque mami, a lo mejor, yo me recuerdo, no era que estábamos mal vestidas, pero se compraba lo necesario. Eso es. Que tal vez no en las escuelas, no éramos las que llevábamos los tenis de última moda o el bulto del momento, pero cuando nosotros íbamos, teníamos techo, teníamos agua, teníamos luz, teníamos comida. Aleluya, porque simplemente teníamos una mamá que hacía buen uso de lo que Dios le entregaba. Así que, gotitas de saber. Wow. Así que no, eso también es maná. No venga a decir que se pierde, eso también es maná. Ajá, continúa, mami. Bueno, esto es bien largo, Julián. Sí, esto dale. Ya mismo nos vamos. Vamos a tener la segunda parte porque sí, esto eso no está buena. Esto... ¿Cuántas quieren la segunda parte? Porque esto ahí está Melanie levantando las manos. Yo me estoy gozando, hermana, que está ahí en sintonía y yo he escuchado esta historia, por eso la quise traer por mucho tiempo, ¿verdad? Porque vengo creciendo junto a ella y yo sé que es de gran edificación para mí cada vez que la escucho, aunque sean varias veces. Imagínese usted que es la primera vez que la está escuchando. Pero para ya mismo cerrar, mami, mira, cuéntame. Hay una persona, bendito, que me están mandando saludos, Frankie Beltrán. Amén, Dios te bendiga, Frank. Pastora Damaris Márquez. Márquez, sí. Está conectada, Dios te bendiga, pastora. Santo. Gloria al Señor, aleluya. Sí, hay muchas aquí que me están saludando por estar subiendo. Karina Canje, también de la iglesia, la gran comisión allá en Milwaukee, Dios te bendiga. Santo, Iri de California. Amén, también Iri. Espinosa, sí, también. Enviamos muchos saludos a toda esa gente linda. Y también están diciendo que mami, Abigail dice que la mami me está sintonizando, la mamá de ella. Ay, gloria a Dios, Dios te bendiga. Eso aleluya, es. Aleluya, Jenian está diciendo a ti, bueno, eso son tantos, pero seguimos por ahí para abajo. Amén. Que ya estamos ya. Mire, yo quiero decir un dato curioso. Mami es una mujer de guerra y usted se va a echar a reír porque esto también es bueno testificarlo. La gente, muy poca gente sabe. Mire, yo fui para un dealer hace unos añitos atrás a sacarme un carro y dije, yo no quiero un carro automático, yo quiero un carro estándar. Y la gente me miró como loca. Me dijo, ¿y tú sabes qué eres tanto? ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? Sí. Aleluya. Y todo fue porque en mi casa, cuando yo era chamaquita, bueno, eso fue antiel, cuando yo era chamaquita, el que quería aprender la guía, tenía que aprender la guía al estándar, porque el carro que había en casa era estándar. Y al sol de hoy es mi carro favorito. Yo sé guía era estándar y la gente se queda boba. ¿Cómo tú tan chamaquita sabes guía era estándar? Pero fue, mami, cuéntale. Mami fue para un dealer y como el carro estándar, eso fue apenas duras, ¿verdad? Cuando tú te graduaste de enfermera. Sí.
Sí, tú, usted sabía que en el tiempo de antes el carro estándar era el más barato. Mami dijo, pues yo quiero eso, yo me voy a montar en el carro sí o sí. Y mami lo compró sin saber guiar estándar, mi hermana. Mira a ver si no es una guerrera de verdad. Me quedé, lo traje en primera, lo prendí en primera del dealer y lo traje en primera a mi casa. Y en el camino me decía, ¡pah! ¡Muévete! Y yo... Poderoso, esto está terrible. Mira, mi hermano, uno goza. Ahora usted la ve y tiene un Jeep que está chovo, nuevecito, y la gente la ve, y pero nadie sabe el trasfondo de lo que las lágrimas que le costó obtener lo que hoy en día tiene. Así que, mi hermano, esto está bien bueno. Sí, está riéndose ahí. Gloria al Señor, esto está bien bueno, esto está poderoso. Mami, ¿qué tú crees si continuamos el jueves que viene? Pues vamos, lo terminamos porque... ¿Te comprometiste? Anótelo ahí, se comprometió. De continuar, nos quedamos aquí en el carro estándar. Aleluya. Y cuando Dios te saca del trabajo y te entrega unos cheques, pero usted tiene que escuchar lo que Dios hizo a través de esa bendición y lo que hoy tiene. Y hay algo bien importante que yo quiero tocar, y lástima que el tiempo no nos dio hoy, porque ya mismo también tenemos servicio en nuestra iglesia local, y por eso tampoco podemos extenderlo si no nos hubiéramos amanecido. Exacto. Aquí. Aleluya. Pero por favor no se despegue, ya usted sabe que esto comenzó bueno, esto promete estar mejor. Aleluya. Espero que haya sido de gran edificación. Así que esta es la parte uno de la entrevista con mi mamá y mi pastora Julia. Amén. Aleluya. Yo espero que haya sido de gran edificación hasta donde el tiempo nos haya alcanzado. Un beso. Ahí, mami, despídete. De toda esa gente linda. Muchas gracias por estar en sintonía. Un beso, un abrazo. Y créeme que yo misma, ella me está recordando y me recuerda. Y también, pues yo, me da con gozo, con reírme. Amén, qué lindo. Porque son anécdotas buenas. Amén. Pero gracias a la misericordia de Dios. Así que Dios me los bendiga. Y si Cristo no viene, pues jueves estaremos aquí con eso. Es, vamos a hacer una oración. Vamos. Padre, Dios, madre, Padre amado y celestial, que estás, Señor, mira la vida ahí que pidió en sintonía con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestra relación, Señor. Te presentamos cada una de estas peticiones, Señor, que fueran aquí escritas, Señor. Dios mío, tú conoces cada vida, tú conoces cada ser, Señor. Llega hasta cada necesidad, Señor amado. Súplela conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias por este momento tan ameno en tu presencia, que hemos podido compartir las grandes bendiciones que tú nos has entregado, Dios mío. Y el restante, aleluya, que nos queda este jueves que viene, yo te pido que tú tomes el control desde ahora. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, y aún por lo que has de hacer. En el dulce nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así que recuerde que esto fue un programa más de Mamá Centinela y Esposa. Aleluya. Así que te espero este jueves que viene a esta misma hora, a las 5, para que sigamos escuchando este poderoso testimonio en los labios de nada más y nada menos de mi pastor y mi mamá, Julia Mena. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Melanie, llévatelo. Salvos por Gracia TV es una familia que está en crecimiento. Si quieres ser parte de nuestra familia, tenemos espacios disponibles para predicadores y adoradores en un ambiente lleno de la presencia de Dios. Llámanos al 787-445-3432 y únete a Salvos por Gracia TV. Somos una familia. La oración es la llave que cambia todas las cosas. Para peticiones o si deseas realizar alguna aportación a nuestra emisora, contáctanos al 787-445-3432. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Salvos por Gracia TV. Y recuerda descargar nuestra aplicación en Apple Store para iPhone y Play Store para Android. Salvos por Gracia TV, somos una familia.